Nosotros hemos trabajado, América Televisión en Canal N ha trabajado en las últimas elecciones desde hace ya mucho tiempo con Ipsos. Alfredo Torres está con nosotros esta tarde, pero antes de entrar a conversar con él y evaluar lo que han sido los resultados, estos a boca de urna y los flashes electorales de las últimas elecciones, vamos a compartir con ustedes un video a propósito de esto. Luego regresamos con esa información mientras preparamos ya los nervios y el suspenso, y bueno, nos preparamos todos para conocer ese resultado. Adelante con el video. Flash de apoyo, los resultados de la votación para la primera vuelta de las elecciones del año 2000. Estamos a 8. Estamos en cuenta regresiva. En cuenta regresiva, 5. 4 de la tarde. Encuesta Flash, presidente Total Nacional, habría segunda vuelta. Alejandro Toledo, 45.2%. Alberto Fujimori, 43.6%. Habrá segunda vuelta. Resultados al 100%. Virtual ganador Alejandro Toledo, 52.6%. Resultado, segunda vuelta, conteo rápido total nacional al 100%. Alejandro Toledo, votos emitidos 45.8%, votos válidos 52.6%. Alan García, 41.2%, votos emitidos y 47.4%, votos válidos. El voto blanco o nulo alcanza el 13%. 3, 2, 1, flash informativo a boca de urna. Ganador en la encuesta a boca de urna, Alan García Pérez. Total Nacional, encuesta a boca de urna, Alan García, 52.8%. Ollanta Humala, 47.2% en esta encuesta a boca de urna. Flash, flash electoral. Cuatro, tres, dos, uno, resultado a boca de urna. Ollanta Humala, 52.6%. Keiko Fujimori, 47.4%. Ahí tenemos una diferencia de 5.2 puntos porcentuales, muy cerca al límite técnico que nos daría una seguridad mayor para anunciar un candidato ganador. Y vamos con el flash electoral. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Flash electoral, el resultado. 50.4% para Pedro Pablo Kuczynski. 49.6% para Keiko Fujimori. Hay una diferencia de 0.8 exactamente. Flash electoral, América Ipsos, ahí tenemos los resultados. Vamos a ver los porcentajes, 16.1% para el candidato Pedro Castillo. Todavía no podemos anunciar ningún ganador. Resultados a boca de urna. 11.9% para el candidato Hernando de Soto de Avanza País. Pero es para Hernando de Soto y para Keiko Fujimori. Ambos tienen el mismo porcentaje. 11.9% para los dos, para Hernando de Soto y para Keiko Fujimori. Así es, repasamos entonces porcentajes hasta el momento. 16.1% para Pedro Castillo, Perú Libre. 11.9% para Hernando de Soto de Avanza País. Y también para Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Muy bien, seguimos con el siguiente porcentaje. Es de 11% para Johnny Lescano de Acción Popular. Empate técnico hasta ahora. ...10.5% para Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Este es el a boca de urna. Recuerden que el margen de error es más o menos 3%. 8.8% para Verónica Mendoza.
de Juntos por el Perú. Hagamos un repaso general. Tenemos 16.1% Pedro Castillo, Perú Libre. 11.9% para Hernando de Soto y para Keiko Fujimori. Ambos tienen 11.9. 11% para Johnny Lescano de Acción Popular. 10.5% para Rafael López Aliaga. Y 8.8% para Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, teniendo en cuenta que hay un margen de error de 3 puntos. Y esa ha sido, en resumen, la historia de los últimos flash informativos de América Televisión y Canal N con la precisión de Ipsos Perú.